Bienvenidos una semana más a un nuevo programa de Días de Nieve. Así da gusto venir a grabar. ¿Verdad que sí, Sonia? Estamos aquí hoy en San Isidro, en la zona de Requejines, aquí en el alto, casi a 2.000 metros, con este día, con este sol, disfrutando de la nieve y de la estación y de nuestras estaciones. Así que... Es que lo que hablamos siempre, que venir a una estación no solo venir a esquiar, es que se pueden disfrutar de tantas cosas. Podemos esquiar, podemos tomar el sol, podemos disfrutar de la gastronomía, darnos un paseo, vale para todo. Las estaciones de esquí, el caso es disfrutar de la naturaleza, del aire libre y disfrutar de nuestro deporte favorito, el esquí y el snowboard, claro. Pues, ¿qué te parece si dejamos a la gente que ve al programa y tú y yo nos quedamos aquí tomando el sol? Pues venga, adelante. Pues en nuestra sección de material de hoy nos hemos unido hasta Felechosa, a una tienda de la que ya os hablamos además en el primer programa, creo que fue en Telesquí, que nos invitaste a ese outlet. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal? Pues aquí hemos venido a verte otra vez, esta vez hemos venido a tu tienda. Muy bien, aquí estamos. Bueno, háblanos un poco de las novedades, sobre todo en Telesquí. Tenéis tanto tienda como alquiler como taller, pero nos vamos a centrar en la tienda, que es donde estamos ahora mismo. Pues bien, en la tienda, bueno, tenemos todo lo necesario para un esquiador, desde material duro, esquís, botas, todo tipo de complementos, guantes, cascos, gafas. Vamos gorros. A volver a la zona donde estaba yo antes, sí. Pues que es aquí donde tienes un poquito colocado, digamos, lo que es equipamiento duro, ¿no? Tanto sí, botas material duro, como que tenemos, esquí. Digamos, todas las novedades de botas, de todas las marcas que trabajamos, Salomón, Atomic, Rossignol y Lange, después todos los esquís, tanto de mujer como de hombre. Todo tipo de esquís, junior también, tenemos bastante en esquí de niño. Y bueno, ahí ya puedes ver máscaras, cascos, uh-huh. Ahí, bueno, como te decía antes, trabajamos todos los palos. Cada uno, imagino que cuando viene alguien a la tienda, cada uno tiene sus gustos, su forma de esquiar. Sí, cada uno tiene sus gustos, su nivel, su forma de esquiar, hay toda clase de tipos de esquí, desde principiantes uh-huh. hasta expertos. El material a la hora de comprar, por ejemplo, un esquí también depende de lo que me comentabas, de el nivel en el que estemos, ¿no? O para qué quedamos enfocarlo. No por tener un esquí mejor, te va a ir mejor a ti por tu nivel de esquí. O sea, que uh-huh. cada esquí es para un nivel de esquí. Eso o sea, no importante. Vale. Exactamente, no vale un esquí de experto para uno que está empezando. Efectivamente, no le va porque a servir de nada. No hacemos nada con él, ¿verdad? Tenemos esquí, pero también hay snow. Sí, snow, la verdad que nos queda poquito ya, que esta temporada la verdad ha arrancado muy bien y nos quedaban dos tablas solo ahora mismo ya de snowboard. Está poniendo muy de moda también, ¿eh? Sí, sí, la verdad que siempre ha estado ahí. Y me comentabas antes que en tienda, en lo que viene siendo esta zona de aquí, siempre tienes una zona como de outlet. Sí, siempre tenemos liquidaciones de material de la temporada pasada, los esquís con un 40% de descuento, botas 30, 40% de descuento y bueno... Si encuentras tu talla, encuentras lo que buscas, pues hombre, siempre está bien, te ahorras un buen dinero. Sí, porque además son marcas con las que tú trabajas habitualmente, que sí, ya las conoces. Totalmente, sí, sí. Pues vamos también para la zona de aquí atrás, porque también en textil, me comentabas que también tenéis esos sí, descuentos. Sí, sí, en textil siempre trabajamos siempre primeras marcas, trabajamos Haglofs, Spider, Peak Performance, Rossignol Textil, que está muy de moda ahora mismo, Protes, que es un poquito una línea un poquito más surfera, y un precio un poquito más inferior y la verdad que siempre lo trabajamos con un 40% de descuento, que son modelos de temporadas anteriores, de stocks uh-huh. y nos funciona muy bien, la verdad. Y si no quieres comprar porque todavía estás empezando y no sabes qué te gusta más y tal, tenemos la sección de alquiler también muy Eso recomendable. Es, sí, y cada año lo mantenemos, tenemos el taller que mantenemos los esquís encerados, afilados y siempre uh-huh. están a punto y es una opción que cada vez está creciendo más. Por esa gente que igual no es tan aficionada y sube 4 o 5 días al año. Claro. Y creo que es la mejor opción. ¿Quieres que vayamos a ver el alquiler? Sí. Venga, vamos para allá. Aquí en la zona de alquiler, Guillermo, es la zona que no se ve, pero es que hay mucha variedad y mucho tipo de esquí. Pues sí, tenemos, bueno, hay distintas gamas de alquiler, gama alta, una gama normal, niño, adulto. Tenemos aquí y los siempre, peques, que siempre llama sí, la atención sí, el esquí sí, de pequeños. Peques. Y la verdad que siempre estamos preocupados en ir renovando el material, yo que sé, por ejemplo, esquís nuevos, todos los años renovamos una parte del alquiler, uh-huh. bueno, esquís específicos del alquiler, ¿vale? Un poquito más resistentes en la parte de arriba, están perfectos, siempre cerados, uh-huh. afilados, para que luego la gente pueda disfrutar en la montaña. Claro, luego, que es de lo que se trata exactamente. También. Luego, en particular, pues tenemos... los dos secabotas, ¿vale? Para 96 pares, que cada vez que traemos las botas después de esquiar, las echamos un líquido desinfectante y las ponemos en estos secadores de aire, ¿vale? Y aquí se pasan toda la noche
para que al día siguiente eso, la bota no tenga mal olor, esté seca y... Eso que hacen los alquileres, las botas, es que vamos... Quizás es lo que puede ser más exactamente. Claro, que se sepa eso, que se limpian, que se higienizan, que al día siguiente cuando tú vienes a por una bota, esa bota está perfectamente limpia y desinfectada. Exactamente. Luego también tenemos alquiler de cascos, que también es importante, y alquiler de raquetas de nieve. Ah, mira, también, porque otra opción en la montaña, sí, también podemos hacer una paquetada, que te voy a decir, yo no sé si sabes cuántas botas tienes, porque es una pasada cómo tienes el almacén de botas. Botas habrá unos 600 pares o así. Y de esquís no llega a 500 ahora. Bueno, ahora nos toca ver el mantenimiento, porque vosotros aquí lo tenéis todo. Entonces, claro, ya no solo tenemos el alquiler, sino que mantenemos estos esquís y estas botas en buenas condiciones, y los que nosotros traemos de casa también se te pueden traer. Exactamente. Pues vamos a ver el taller. Muy bien. Pues estamos ya en la zona del taller, que no nos hemos ido muy lejos de la tienda, Guillermo. No, pegado a la tienda, tenemos el taller. Bueno, pues cuéntanos un poco qué es lo que hacéis aquí exactamente. Bueno, pues aquí la gente nos trae los esquís, al final sufren en la pista, que es nieve dura, la nieve es abrasiva, las suelas quedan pues desgastadas, los cantos igual, incluso alguna piedra que podemos coger en las suelas, hacer rayones, y al final lo que hacemos aquí es dejarte el esquí otra vez como nuevo. Venía antes que estábamos aquí, mira, esto es más o menos como os llega, ¿no? Bueno, hay de todo, este ya puede ser un poco extremo, que han echado aquí un poco de cera, tiene muchos rayones por todos los sitios, ¿vale? Y lo primero que hacemos al llegar aquí, pues con estas máquinas, es planificar el esquí. Digamos, quitamos todo esto, lo dejamos lo más plano posible, ¿vale? Y después con esta máquina, como están haciendo aquí, echan el plástico para tapar esos agujeros. Para que quede todavía más plano, si puede ser, ¿no? Exactamente, como este que tenemos aquí a la izquierda, ese esquí, ya está con el plástico echado. Este que tenemos aquí sería ya como en el medio, ¿no? Estamos ya en el medio del proceso. Tiene ya el plástico echado después de haber sido planificado, como se ve. Y de ahí ya vamos a pasar a otra máquina donde quitamos este plástico y hacemos la estructura del esquí. Esta máquina, me estás hablando de esta que tenemos aquí a mi lado, ¿verdad? No, esta de aquí haríamos la estructura del esquí, ¿vale? Quitaríamos el plástico, haríamos la estructura del esquí y por último pasaríamos a la máquina de cantos, a la afiladora, que es una máquina de cantos con piedra cerámica, ¿vale? Que las particulares de esta piedra es que afila mejor que la lija y además no desgasta tanto el canto, con lo que el esquí tiene más vida. ¿Vale? ¿Y cuáles son las reparaciones más habituales que tenéis aquí normalmente? Bueno, lo más habitual es el afilado de cantos y el encerado. El encerado sería el último paso, serían estas máquinas de rodillos calientes, en el que, bueno, simplemente se encera el esquí. Bueno, pues ya sabemos dónde tenemos un taller aquí cerquita para todos estos esquís. Ya comentábamos antes, no solo los vuestros, que si yo, por ejemplo, tengo un esquí y necesito una reparación, lo podemos traer aquí, nos lo dejáis aquí unos días y sale como nuevo. La verdad que suele ir rápido, ¿eh? De un día para otro casi siempre solemos dar el servicio. Sí, porque los que nos gusta el esquí, luego hay que ir rápido a la pista. No tenemos un esquí reserva. Eso es. Bueno, pues Guillermo, muchísimas gracias por enseñarnos todo, tanto tienda como alquiler, como taller, dais un servicio completísimo. Integral. Y bueno, y podemos salir vestidos de aquí, podemos salir arreglados de aquí y directos para las pistas. Pues Guillermo, muchísimas gracias. A vosotros. Seguimos enseñándoos nuestro fotocall, en este caso en el bar panorámico El Rebeco. Nos vamos moviendo por las estaciones con el fotocall. Nos vamos moviendo hoy en San Isidro, bar panorámico El Rebeco, aquí entre Cebolledo y Requejines, casi a 2.000 metros de altitud. Nos encontramos con nuestro fotocall de nuestro concurso Días de Nieve. Y ya sabéis, para participar en él, poder ganar un Apple Watch a final de temporada, simplemente os tenéis que hacer una foto con nuestro logotipo en este fotocall o en los que encontréis por las estaciones, seguir en Instagram las cuentas de Días de Nieve y Catwin-Apple, subir vuestra foto a vuestra cuenta de Instagram y después utilizar el hashtag Días de Nieve, perdón, concurso Días de Nieve y mención a Días de Nieve y Catwin-Apple. Has aprobado, te lo digo. Has aprobado, te lo sabes muy bien. Los que tengáis perfiles privados, muchos de ellos no podemos verlos porque es privado, entonces enviadnos la publicación con un mensaje directo y no hay problema, ya ahí lo tenemos todo visto. Por cierto, ya estamos recibiendo muchas, nos están encantando todas porque además sois muy originales a la hora de haceros las fotos con el fotocall. Originales y divertidas, así que eso, ponerle también un toque de gracia y que se os vea, que nos movamos por aquí por las estaciones de León, San Isidro y Leitariegos.
En la sección de automoción de hoy cambiamos de vehículo, ya hemos visto todas las características del Q5 híbrido enchufable y ahora nos vamos a Volkswagen. Noé, ¿qué nos habéis traído hoy? Pues mira, hoy tenemos aquí uno de los SUV de referencia de nuestra marca Volkswagen, el Touareg. Y bueno, la verdad es que es un coche pensado para estas condiciones que estamos hoy aquí, y ideal. Un coche que impresiona ya desde lejos, llama la atención tanto por ese volumen, por la envergadura que tiene. No sé si vamos a acercarnos un poquito y sí, así ya lo vemos más de cerca para que los espectadores lo puedan ver también mejor. Háblame un poco de las características de este coche. Pues mira, este coche la verdad es que es un subcompacto de Volkswagen, ¿vale? Tiene diferentes motorizaciones, la verdad es que es en su tamaño, aunque lo veis un poco impresionante, ¿no? Uh-huh. Porque es un coche alto, es un 5 metros de envergadura, es un coche que es muy manejable, ¿vale? Uh-huh. Es una de las cosas más destacables de este coche, que es la conducción es excelente. ¿Qué medidas tiene el vehículo? Pues mira, tendríamos 5 metros de longitud y 1,89 de anchura, ¿vale? Aunque uh-huh. esas medidas aparentemente sean ¿sí? bastante grandes, ¿no? Bastante aparente, la verdad es que lo hace un coche espectacular. A la hora de conducirlo no nos damos cuenta de que llevamos 5 metros de coche. Comparándolo con otro de la marca, podemos decir que llevamos un Polo, porque realmente se conduce muy bien. A mí me llama la atención desde aquí ya las ruedas, porque son grandes, son de montaña, imagino que las habéis traído ya preparadas. Sí, estas en concreto son unos neumáticos de invierno, ¿vale? Uh-huh. Es verdad que tienes las cadenas también, pero con estos neumáticos para esta época del año la verdad es que viene muy bien. El agarre mejora bastante. Vale. También hemos dejado en este caso las luces puestas. Háblame un poquito de las características de luces. Una de las principales características de este coche son los IQ LED, ¿vale? Son los últimos faros de Volkswagen. Estos faros lo que son inteligentes, ¿vale? Aparte de ser LED, que de por sí ya es una luz más blanca, que se ve mejor, a la hora de conducir nos señalarían las señales, nos iluminarían cualquier movimiento que tuviera el coche. Aparte de esta, en combinación de estos faros, trae también la cámara de visión nocturna, ¿vale? Que también es térmica y nos permite también identificar pues, animales, ciclistas, en fin, cualquier cosa que nos podamos encontrar en la carretera. Fíjate. Nos ayuda y nos avisa antes de... Qué cosas más curiosas. Veo que es como también unos avances en seguridad, en un poco de confianza a la hora de conducir también el vehículo, ¿no? La verdad es que es la punta de lanza de Volkswagen, entonces incorpora toda la última tecnología que desarrolla la marca. Casi todo lo que tenemos último en Volkswagen ahora mismo lo tiene este coche, está ¿verdad? Aquí, sí. Vamos a seguir un poco hacia atrás para que vean también la envergadura del coche, porque es bonito, o sea, ya desde fuera es bonito. Sí, la verdad es que impresiona desde fuera y mucho más desde dentro. Una vez que estás dentro, pero bueno, realmente pues es eso, esa envergadura es confortable, ¿no? El espacio interior está muy bien y luego también la altura, ¿no? Que al ser un SUV se busca también un poco esa altura, esa posición de conducción y de pasajeros que sea más cómodo. En siguientes episodios entraremos un poco más en profundidad, pero no sé si me puedes decir también si podemos incorporarle accesorios, la capacidad del maletero. Sí, mira, podemos incorporar desde unas vacas para portar bicicletas o esquís, incluso hemos traído este que tiene también bola de remolque, también para el tema de las bicis, también llevarlo en la parte trasera. Tema de accesorios también podemos incorporar, pues de portatables en el interior. Incluso hoy nos hemos traído hasta un trineo también. ¡Jolín! Lo podáis igual hay que probarlo entonces. Igual hay que probarlo, sí. Pues ya veo que viene muy completo, muy pensado para, como tú dices, para días como hoy, para venir la gente que le guste la nieve, la gente que le guste disfrutar de la montaña también, porque bueno, no solo en invierno, también en verano se puede disfrutar de este coche. También se puede disfrutar en verano, porque bueno, siempre para montaña, tanto para ciudad, al final es un suburbano, te vale tanto para un día como hoy de nieve excepcional, como para un día de verano ir a la playa también no serviría. Bueno, si os ha gustado mucho este coche, solo tenéis que ir a Volkswagen a hablar con Noé, sí, ¿verdad? Que tú sí, ya ahí, si quieren probarlo, si quieren conocer un poquito más de ellos. Y aún así, seguiremos en siguientes programas hablando un poquito más de las características de este Touareg. Por aquí vienen Raúl y David. Hola los dos, ¿qué tal chicos? Me voy a poner en medio. ¿Qué tal la bajada, Raúl? Hola. Muy bien. Estoy aquí esquiando con Raúl un poco, que os va a contar
algo que a los que queréis ser profesores os va a interesar mucho, os va a hablar de formación. Yo me voy a hacer una subida con Pepe del Telesilla de 4 que se jubila, así que nos vemos luego. Pues encantados de verlos, a ver luego qué te cuenta Pepe y ya me contarás después. Raúl, hablamos entonces de formación. Háblanos un poquito de en qué consiste el área de formación de Arropaje. Bueno, Arropaje, a través de mí, que soy formador de ISEDI, colabora con ISEDI, que es el Instituto Superior de Deportes de Invierno, que tiene sede tanto en Madrid como en Granada. Y ahora, este año, vamos a empezar también con la formación en San Isidro, junto con el Centro de Valladolid, en Tu Ayuda Sport. Me comentabas antes que dentro de nada de unas semanas tenéis una prueba de acceso. No sé en qué consiste eso, para los que no lo sabemos. Sí, mira, para poder acceder a las enseñanzas de técnico deportivo en deportes de invierno es necesario, en primer lugar, superar unas pruebas de acceso. En esas pruebas de acceso, bueno, pues lo que se pide a los aspirantes es que superen un gigante, un eslalon gigante, en un tiempo determinado, y luego hacen dos bajadas libres donde se valora la técnica personal. Y la prueba de acceso la tenemos programada para el 21 de febrero, aquí en la estación invernal de San Isidro. ¿Y dónde se puede apuntar a aquellos que quieran pasar esa prueba? Bueno, pues en estos momentos todavía no tenemos abierto un plazo de inscripción porque, bueno, esto tiene que ser publicado en el Boletín Oficial de la provincia, pero sí pueden pedir información y, bueno, inclusive hacer una preinscripción a través de la Escuela de Esquí Arropaje, bien en el teléfono 685833383 o bien a través de nuestra dirección de correo electrónico info@eee-arropaje.es. Y una vez que hemos pasado ya esa prueba de acceso, ¿qué es lo que nos encontramos con ISEDI en esa formación? ¿Qué nos dan ahí? Vale, lo que es la formación de técnicos deportivos se divide en tres niveles, ¿de acuerdo? El nivel 1 y el nivel 2 es lo que te da acceso a la titulación de técnico deportivo, que es una formación profesional de grado medio. Y luego tenemos el nivel 3, que es una formación profesional ya de grado superior. Entonces, una vez que tú superas la prueba de acceso, que tiene una validez de 18 meses y es válida para todo el territorio nacional, tú ya te puedes matricular en un centro de formación para poder empezar a hacer el nivel 1, ¿de acuerdo? En nuestro caso, bueno, pues evidentemente yo recomendaría a todo el mundo que se matriculase en ISEDI, que es con quien colaboro. Y no sé si esa formación también tiene una parte práctica que podemos dar, por ejemplo, aquí en San Isidro. Sí, mira, cada nivel se divide en cuatro bloques. Tenemos, por una parte, el bloque común, que como su propio nombre indica, es común a todos los deportes, que es, digamos, más teórico. El bloque complementario, donde, bueno, se imparten asignaturas complementarias, como puede ser algún idioma o discapacitados, etcétera, que también es más bien una fase teórica. Y luego la fase eminentemente práctica es lo que llamamos el bloque específico. El bloque específico es el que, sobre todo, los módulos de técnica y metodología del esquí alpino se desarrollan en la nieve. De acuerdo, esos son, digamos, los más prácticos. Y luego, por último, está el bloque de formación práctica, que es donde el alumno, a través de una escuela, pone en práctica lo que ha aprendido durante el desarrollo del curso. Por lo que me comentas, a lo largo del curso, en todos estos bloques de los que me hablas, se intenta tocar un poco todas las situaciones que un profesor se puede encontrar a la hora de dar un curso, tanto, me decías, personas con alguna discapacidad, idiomas distintos. Sí, claro, a ver, se trata de una formación bastante completa, en el sentido de que, aparte de las asignaturas propias de nieve, como puede ser técnica del escalpino y metodología, bueno, pues tienen, hay módulos como puede ser, por ejemplo, desarrollo profesional, medio ambiente de montaña, material de esquí alpino, etc. De tal forma que los profesores de esquí tengan una formación lo más completa posible, porque no solamente hay que saber de técnica, sino que también es importante saber enseñar y luego también conocer el entorno, conocer el material que utilizamos, etc. Bueno, pues esperemos que todos los que se presenten este año con vosotros superen la prueba y comiencen esa formación. Arropaje, por cierto, también tiene la oficina aquí a pie de pista, según llegamos sí. A San Isidro, y podéis hablar con Raúl, con cualquiera de los técnicos que esté allí, que os ofrecerá muchísima información. Sí, ahí estamos a pie de pistas, en la caseta de la Escuela de Esquí en Arropaje, y entonces allí, bueno, pueden entrar y solicitar información, que con mucho gusto les daremos toda la información que necesiten. Bueno, pues muchísimas gracias, Raúl, una semana más, conociendo más de lo que abarca todo este mundo del esquí, así que muchas gracias por informarnos. Muy bien, a vosotros. Pues hoy estamos aquí con mi amigo Eduardo Ibáñez, porque nos va a organizar aquí en San Isidro este fin de semana una prueba espectacular. Edu,
La Tamarica Warrior. ¿Qué es esto? Cuéntanos un poco. Pues es un poco una locura. Es una carrera de obstáculos que normalmente hacemos en barro, en tierra, en montaña y demás. Y esta vez hemos ido un paso más allá y queremos hacer la primera carrera de nieve de obstáculos en una estación de esquí en España. En España, y además es la carrera que abre la temporada. Eso es. Es la primera, ¿verdad? Tenemos una liga que son 12 carreras a lo largo de diferentes sitios de España y empezamos precisamente aquí, en un sitio espectacular. Estamos con un montón de nieve y me parece también que la estación os va a preparar algunas sorpresas para los participantes, ¿no? Os va a hacer algún montón de nieve o trincheras, cuéntanos un poco. Eso es, sí, la verdad es que desde que hemos llegado aquí el primer momento todo el mundo se ha volcado con nosotros, Diputación, la estación. Y la verdad es que nos van a ayudar a hacer zonas un poco altas para que la gente suba, se pueda tirar. Nos van a hacer zonas de pisapistas para que sea un poco más asequible y aparte de eso pues vamos a meter nuestras cosas. Ajá. Muros, agua y un poco de diversión. ¿Cuánto dura cada prueba, cada carrera más o menos? Son 7 kilómetros, entonces va un poco adaptado al nivel de físico de la persona. Normalmente los primeros tardarán 1 hora y cuarto, una cosa así, y los que vienen a pasar eso bien, pues mientras se tiran bolas de nieve y demás, pues unas 2 horas y media pueden estar. ¿Y qué tenemos? ¿Diferentes categorías o va todo el mundo en la misma prueba? No, tenemos 2 categorías únicamente, es individual y grupos. Y grupos. Los individuales no se pueden ayudar entre ellos, tienen que pasarlo todo por sí mismos, y los grupos se pueden ayudar porque hay pruebas que son bastante complicadas y claro, si no una persona que no esté físicamente bien no podría hacerlas. Luego decías que son 12 pruebas a lo largo de todo el territorio nacional y a lo largo de todo el año 2020, ¿verdad? Eso es, finalizamos ya el día 11 de octubre en Aranda de Duero y pues nos movemos pues Aranda, Soria, nos vamos a Burgos, otras 2 pruebas en León, Principado de Asturias, muchísimas, una en Galicia. ¿Y esto de Tamarica? ¿Por qué? Cuéntanos, que esto tiene un poquito de ahí de tu tierra, sí, me parece a mí, ¿no? Sí, nosotros somos del norte de la montaña palentina, de Velilla, del río Carrión. De Velilla. Y entonces ahí una tribu que había antes, que eran los tamáricos. Los tamáricos. Y los que luchaban contra los romanos. Entonces por eso llevar un poquitín el espíritu nuestro y el difundir nuestras raíces. La montaña palentina también. Montaña palentina, que tenemos, montaña leonesa. Eso, es que tenemos aquí pegada y con la que tenemos muchísimo en común también. Y bueno, pues nada, que vaya todo estupendo. Estaremos pendientes este domingo de la Tamarica Warrior, primera carrera de esta segunda temporada que se hace en San Isidro, en una estación de esquí. Edu, pues que vaya todo fenomenal. Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Adelante. Y a ver qué tal sale. Muy bien. Bueno, pues como os decía antes, hoy una subida toca con nuestro amigo Pepe. Pepe, buenos días. Hola, buenos días, David. Pepe, desde San Isidro. Porque Pepe se nos jubila, un remontero, un conductor de telesilla de aquí de Cebolledo, que la silla cuatriplaza os sonará de verle arriba siempre ayudando con los peques, con los mayores, y he querido hacer este especial hoy con él porque, como digo, se jubila y aunque le seguiremos viendo por aquí, me imagino. Sí, sí, espero que sí, porque me da pena marchar ya tantos años aquí. Así que, oye Pepe, cuéntanos, ¿cuántos años llevas aquí en San Isidro? 79, yo creo, casi. 79, ya son más de 40. Sí, 41. 41 años y, bueno, experiencias, me imagino, que innumerables, ¿no? Oye Pepe, cuéntame, esto del cambio climático, tú que llevas 40 años aquí en la pista, en San Isidro y en la montaña, ¿esto es verdad o es un cuento chino? Yo creo que es verdad, porque antes esto normalmente no pasaba. Esto en mes de noviembre, diciembre y enero llover, subir las temperaturas, que eso antes no había. Lo que vemos ahora llover en noviembre, diciembre, enero, eso antes no existía. Si caía alguna precipitación siempre era nieve, de agua nada, y unas heladas que llegaban las... Nada más se quitaba el sol a las 3 de la tarde por ahí, un frío... Unas heladas. Sin embargo, ahora caen una nevada como el año pasado, como este año, cae una nevada tremenda, igual no vuelve a nevar. Y eso, que no vuelva o se queda lloviendo, de sube la temperatura, se queda lloviendo y eso, que no es normal lo que pasa ahora. El cambio climático sí, es verdad. Es. Pues hay que sensibilizarnos también, cada uno tenemos que aportar nuestro granito de arena, ¿verdad?, a la hora de intentar reducir emisiones, no contaminar, reciclar, porque esto parece que va en serio y vosotros desde la estación lo conocéis muy bien, aunque estáis haciendo un trabajo esta temporada y también la pasada magnífico para mantener todas las pistas con nieve, lleva ya mucho tiempo sin nevar. Porque, claro, ya nevó en noviembre. Noviembre, estamos en enero. Es la que hay, y el tiempo que vino es muy desfavorable, que estuvo lloviendo mucho, mucho viento, todo viento sur,
y todavía se mantiene. Nos ha salvado. Gracias. Que ha habido poca humedad en Navidades, ¿verdad? Exacto. La nieve ha apretado bastante, pero sí que es cierto. En Navidades hemos tenido un tiempo que no se recuerda. Muy buen tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Que será el mejor año desde que se abrió la estación. Sí, yo no recuerdo tampoco nada igual. Sí, yo creo que es el mejor año de todas Navidades, con un tiempo de sol inmejorable. Sí, sí, muy bueno. Pues estamos llegando ya al desembarque, así que Pepe, te deseamos todo lo mejor. Ahora ya te toca descansar, aunque esperamos seguirte viendo por aquí. Exacto, sí, sí, y espero yo también seguir viéndoos a todos. Así que no es una despedida, es un hasta luego, nos seguiremos viendo y gracias Pepe por compartir este momento con nosotros. Exacto, muchas gracias. Seguimos en Días de Nieve. Desde la estación de San Isidro os dejamos el parte de nieve para este fin de semana de nuestras estaciones. La estación de San Isidro ofrecerá este fin de semana a los aficionados 20 kilómetros y medio esquiables a lo largo de 21 pistas de esquí alpino. La calidad de la nieve es polvo dura y cuenta con unos espesores de entre 30 y 110 centímetros. Por su parte, la estación de Leitariegos mantiene 7 pistas abiertas y 5 remontes en servicio, con una superficie total esquiable de 4,2 kilómetros. Los espesores oscilan entre 20 y 50 centímetros de nieve dura.